aparece en cartografía, todo lo demás. Los padres de familia y maestros de la escuela primaria Reino de los Países Bajos de la colonia Miraflores de Tegucigalpa denuncian que una cooperativa les quiere cerrar este centro escolar que ha servido de aprendizaje de cientos de niños por más de 39 años. Sí, realmente lamentable, porque nuestros niños tienen varios años de estar ya estudiando en este centro educativo, el cual es muy bueno, los maestros son muy buenos. Es más, hasta nuestros familiares han estudiado en este lugar. Y pues nosotros le pedimos al ministro de Educación que nos ayude, a todas las instancias que se deben de seguir, que por favor nos ayuden, porque sí necesitamos que este centro educativo siga funcionando. Sí, es algo muy doloroso porque en esta escuelita se atienden varios niños especiales, incluyéndome a mi hijo, ¿verdad? El cual ha sido rechazado en otras escuelas normales, por decirlo así, y no queremos y le pedimos a Dios de que se resuelva todo este problema que está pasando con nuestra escuelita, porque nuestros niños especiales la necesitan. Ellos están acá porque es una escuela pequeña para ellos, donde no pueden estar con mucha cantidad de niños por la discapacidad de cada uno de ellos, ¿verdad? El director de esta escuela señaló que fue sorpresa para ellos ver la escuela cerrada con cadenas y candados. Para nosotros fue sorpresa ayer que venimos, que hoy se inicia el proceso de matrículas, la escuela se encuentra cerrada con candados, con cadenas y con seguridad privada, caso que no se había dado en ninguno de los años anteriores porque ellos habían hecho las amenazas pero no habían tomado las acciones. Yo considero que no se han tomado, ¿verdad?, o no se han seguido los procedimientos respectivos porque tiene que ver mediación, conciliación y diálogo con los de la Junta Directiva y Secretaría de Educación. Lastimosamente, la cantidad de niños que nosotros atendemos son especiales. Entre tanto, la apoderada legal de la Secretaría de Educación informó que se buscará una solución a este problema. No solo eso, es el tiempo que tiene de estar funcionando esta escuela y kinder. Parece más de 30 años que están ellos, cuando ellos cedieron este lote para que funcionara esta escuela y este kinder. Nosotros estamos ahorita logrando, vamos a buscar un acercamiento con los funcionarios de esta cooperativa, a ver qué resultados tenemos. Así se encuentra esta escuela de los Reinos de los Países Bajos aquí en Miraflores Sur, con cadenas y con candados, y también se encuentra resguardada por vigilantes de seguridad privada. Es por ello que los padres de familia le hacen un llamado a las autoridades de educación para que les brinden una solución inmediata a este problema. Así como ellos nos escribieron sus denuncias, usted también lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico y a través del Facebook. Con imágenes de Carlos Alegría, les informó Ingrid Almendares.